Oh, anda, mira. ¿Algo que podamos usar? Cuidado, bebé. No parecen mansos. Cal, ¿me oyes? El Imperio. Han encontrado Cefo. Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya estaríamos rodeados. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Nuestras comunicaciones funcionan. Voy a intentar volver a piratear las suyas. Anda, mira. ¿Qué hemos encontrado? Creo que está sellada. BD1. ¿Por aquí? ¿Qué es eso? Así me gusta. ¡Soldado de asalto abatido! ¡Le dispararé! ¡Bien!
¡Vuelve aquí! ¿Has encontrado algo, BD-1? Llévatela y vete. Yo los distraigo. ¡Ostar! ¡No! Todo es mentira. El Imperio solo quería esta tierra. Veo movimiento debajo de nosotros. No nos costará ganar. ¡Mi momento! ¿Hay alguien ahí? ¡Cuidado! ¡Saldrás de aquí con vida!
calle está aquí. Tierra mío. Sí, comprendo. Seguid moviéndoos. Es el Jedi. ¡Fuego! ¡A por él! ¡Fuego! ¡No dejéis que os dé! ¡No dejéis que lucha! ¡Nos está masacrando! ¡Estoy harto! ¡Vamos! ¡Apuntando! ¡Enemigo! ¡Enemigo ahí! ¡No puedes ganar! ¿Has encontrado algo, BD-1? ¿Qué es?
Eso va a ser un problema. ¿Qué encontraste? Necesito medicina, bebé. De luchar. ¿Solo quedo yo? Ese debe de ser uno de los Defo. Vamos por buen camino, BD.
amigo mío. Desde que partí de Bógano hace tantos ciclos, he descubierto más cosas sobre los Cefo de lo que creía posible. ¿Jedi? ¿A qué? ¡No conseguirás huir! Ven aquí, BD-1. Miriena, cuida de Siena. No puedo empujarlo. Teniendo suerte. Luke. Necesito medicina, BD. Estoy bien.
tengo. Vamos, BD1. Vuelve aquí. Bueno, ¿qué había dentro? Siguiendo la voluntad del emperador y hemos redistribuido a sus habitantes. Por desgracia, este planeta no nos ha dado suficientes datos o reliquias para el proyecto Barreno. Los vientos electromagnéticos han inutilizado toda nuestra tecnología minera. Y la fauna está acabando con más y más soldados. No vamos a poder cumplir nuestras órdenes. Recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología. Vuelve aquí. ¿Qué hemos encontrado? ¿Sigues ahí atrás?
tu ubicación. Vete, rápido. Vale. ¿Has encontrado algo, BD1? He encontrado algo. ¿Qué saben? Nada sobre Córdoba. Nada sobre Córdoba. El Imperio no sabrá que estuvo aquí. Entonces tenemos ventaja. Por ahora. Interesante. Vamos por buen camino. No puedo pasar. Hay una tormenta delante. Algo de ella inutilizó el equipamiento del Imperio. Algo me atrae allí, más allá de la tormenta. Sigue esa sensación. Que la fuerza afile tu instinto. Vale. Vaya, aquí hay más. ¿Tendrán relación?
¿Qué hemos encontrado? ¡Qué bichitos más monos! Nunca había visto una tormenta como esta. Sí, es increíble. Estoy en la tumba. Es enorme. ¿Y el Imperio? Ni rastro de ellos. ¿Y de Córdoba? Aún no sé qué debo encontrar. Es un poco... ¿excéntrico? Dímelo a mí. Pero no nos habría enviado aquí para divertirse. Abre la mente. ¿Has visto eso?
Solo el viento sopla a través de las campanas. Voces del pasado. Era para rituales de meditación Zefo. Entrenaban a usuarios de la fuerza. Yeah.
¿Qué has encontrado? Los Tefo fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarful. Ah, un jefe Buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. ¿Acabamos de abrirle el camino al Imperio? ¿Qué había ahí dentro? ¿Alguien lo ve? Enemigos sobre nosotros. No puede con nosotros. ¡Atrapad al enemigo! ¡Que alguien más lo ataque! Vigiladlo. Necesito un minuto. Mantened la táctica a distancia. Vale. Todos, a por... ¡No me vas a matar! ¡Insurgentes! ¡Ah! ¡A todos!
paréis. Opción de tiro. Entendido. ¡Es hombre muerto! ¿Soy el único que va a luchar? ¿Me puedes ayudar? Esto no me lo esperaba. Al ser una estatua cefo gigante, pensaba que habría cosas cefo dentro. ¿Un conector? Sí, tienes razón. Creo que podría sustituir el tuyo. Vamos a repararte. ¿Qué tal? ¿Quieres probar? Cefo a Coruscant. ¿Qué significa? ¿Que al emperador le interesan los Cefo? No sé. Lánzame un estimulante, BD1. ¿Sigues ahí atrás? Espero que nos encontremos. Tenemos que piratear esta puerta. Veo un enemigo. ¡Tened cuidado! ¡A por esto! ¡Está esquivando! ¡Nunca pensé que sería el último! Hay que abrirla. Buen trabajo, BD1. No te preocupes por el artefacto perdido. Me encargaré personalmente. ¡Alerta! Cuidado. Yo me encargo. ¡A por él! ¡Fuego! ¡No falléis ahora! Buen trabajo. Oye, ¿te sabes algún chiste, BD? Ni idea. ¿Por qué? Un clásico. Thank you.
¡Fuego! ¡Ya! ¡Apuntadle! ¡Muy bien, Jedi! ¡Lucha! Pareces contento. Puerta ni se mueve. He abatido a un soldado con armadura roja y negra, igual que el de Braca. Un soldado de la purga. Su único fin es cazar Jedi. ¿Vienen los inquisidores? Quizá, pero Braca está lejos. Pensarán que con los soldados de la purga es suficiente. O puede que te editen adrede. Mantente alerta. ¿Ves ese destructor estelar? Es un Venator. Podría contener información útil. A ver si llego hasta ella.
Los aldeanos construyeron este monumento por los clones del Venator. Si supieran la verdad. ¿Los ves? El Imperio no es lo único de lo que preocuparnos. El túnel se inundó de repente. ¿Qué pudo haber pasado? Aquí huele a aceite viejo. Perdona, colega, no eres tú. Es esta agua. Murió en un derrumbamiento. La excavación imperial vuelve inestables estos túneles. ¿Otra vez? Buen trabajo. Estoy bajo una excavación imperial. Llegaron más lejos de lo que creíamos. No tenemos tiempo para eso. El Imperio te ha identificado como el Jedi de Braca. Están buscando la Mantis mientras hablamos. ¿No podéis mover la Mantis? Es demasiado arriesgado encender el motor. La descarga de energía llamaría la atención en el acto. Volveré lo más rápido que pueda. Cal, nos dispara un caminante y nuestras armas no funcionan. Es él. Dile que más vale que salga esto. Esperad, voy para allá.
¡Qué espectáculo, chaval! ¡Cómo te mueves de bien, eh! Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano. Hallé la tumba de un sabio Cefo. Está claro que usaban la fuerza. Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los Cefo viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Buki, Tarful. Quizá le encontremos. Kashyyyk. Mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El Imperio les está dando a esos Wookiees, pero bien. Pues a prepararse para luchar. Creo que te va este estilo de vida. Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza. Recuerdo que dijiste que te agobiaba. Bueno, todavía no me he muerto. Prefiero no hablar de eso. Sí, vale. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga y los soldados clon nos traicionaron, mi padawan y yo reunimos a niños Jedi y nos escondimos. No duramos mucho. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que intenté que se alejaran de mi padawan, de Trilla. Ella se quedó escondida con los niños, pero me capturaron. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo querían saber sobre Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí, durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Cal. Tu padawan ¿sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No podemos dejar que el sacrificio de los demás sea en vano. BD-1, vigila Cal por nosotros. ¿Va todo bien? Genial. Disfrutando de la paz y la tranquilidad. Córdoba ocultó suministros por todo Bogano. Valdría la pena volver a explorar. ¡Ah, Kashyyyk! Me encanta la humedad. Entonces, si revivís la orden esa, ¿saldrá algún Jedi de su escondite? ¿Qué te hace pensar que hay Jedi escondidos? Nada, tengo curiosidad. ¿Estás pensando en alguien en concreto? De niño se oían historias de una persona verde de orejas puntiagudas, de los legendarios maestros Jedi. ¿Te refieres al maestro Yoda? Sí, es toda una leyenda. Espera, ¿a quién? No, yo me refería a la maestra Yaddle. ¿La del Alto Consejo Jedi? Sí, todos tenemos sueños, ¿vale? Déjame el mío. Sin problema. Siéntate, chaval. Vamos a aterrizar.